¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este programa especial de vacaciones decembrinas. Es por ello que le queremos presentar a un guitarrista Nicolaita, un talento que tenemos aquí en la Universidad Michoacana, y se trata de Miguel García Sánchez. Él es el ganador del premio Latin American Guitar del festival realizado del 29 de septiembre al 10 de octubre. Esto fue en Chicago, Illinois. Durante 30 minutos nos interpretará un repertorio latinoamericano. Bueno, mi gusto viene desde que, bueno, desde que tengo memoria, yo creo, porque mis padres se dedicaban a ello. Mi papá es tecladista, es músico versátil, y yo crecí pues mucho tiempo escuchando las canciones que él iba a tocar con su grupo en las fiestas, ¿no? Crecí con la cumbia, con la salsa, con todos los géneros populares, y de ahí vino mi gusto por la música.
Sí, bueno, antes de la guitarra incluso fue la batería, porque a los 6 años, igual por todo este gusto que yo tenía por la música, me ponía, agarraba sillas y me ponía a pegarles, ¿no? Como si fuera una batería. Y bueno, a raíz de eso, ya en un regalo de Reyes me regalaron una batería pequeña, ¿no? Para un niño de 6 años. Pero pues me aburrió como al año más o menos. Y ya fue hasta los 10 años cuando mi mamá tomaba clases de guitarra clásica y en alguna ocasión me enseñó las lecciones que ella estaba aprendiendo. Y me vio como aptitudes para la música, vio que se me facilitaban esas lecciones y decidió llevarme a una clase particular de guitarra clásica. A seguir disfrutando de este joven. Hacemos una pausa. Seguimos con Miguel García en la guitarra. Quiero decirles que aquí en el estudio parte de mis compañeros se deleitaron, nos deleitamos con este talento. Miguel García es de origen moreliano. Él estudia actualmente el cuarto grado de la licenciatura en música. Thank you.
A los 10 años eran puras clases particulares. Era un maestro, bueno, yo lo llamaba maestro, ¿no? Pero en realidad él era un alumno del Conservatorio de las Rosas. Él estaba terminando su último año y ya estaba por titularse de la licenciatura. Yo comencé tomando clases con él, pero una vez que él egresó del conservatorio, tuvo que irse a Chihuahua porque le ofrecieron un buen trabajo allá, en el conservatorio de allá, y él habló con su entonces maestra para comentarle la situación, ¿no? De que yo pues, estaba apenas comenzando y que quería seguir con las clases, que tenía aptitudes, ¿no? Y ya fue como entonces empecé a tomar clases con su maestra, que es mi actual maestra, la maestra Eva Pliskova. Vamos a seguir disfrutando de este joven. Hacemos una pausa. Seguimos con Miguel García en la guitarra. Espero que estén disfrutando este programa especial junto a Miguel, este joven talentoso que se ha consolidado como uno de los jóvenes muy prometedores para la Universidad Michoacana. Es el propio rector Medardo Serna, que dijo que representa dignamente a los estudiantes de nuestra institución. Es un orgullo, Nicolaita. A continuación nos interpreta esta canción popular oaxaqueña, ¿se acuerda? La Llorona, ay de mi Llorona. Escuchemos. Thank you.
Sí, el repertorio yo lo pienso siempre con la gente, con quien me va a escuchar, ¿no? Siempre pienso mucho en el público. Bueno, a lo que me dedico es a la guitarra clásica. Y bueno, la guitarra clásica es un género muy particular porque pues no lleva voz. Es pura música pura. La pura guitarra hace todo, ¿no? Las melodías, los acompañamientos, armonías, todo. Y bueno, eso es lo que hace que cueste un poco de trabajo, porque cuando presentas tu trabajo a las personas, ellos piensan que cantas. Entonces, pues a veces te piden, ¿no?, canciones para que cantes. Y, por eso la guitarra clásica a veces solo es para... se deja solo en cierto público, ¿no? A veces. Pero yo, como tratando de cambiar eso, de que solo sea para un cierto público, quiero que también las personas que comúnmente escuchan música popular cantada, que también se adentren a conocer la guitarra clásica. Entonces el repertorio lo selecciono pensando en ellos. La guitarra, la gran compañera. Yo le quiero agradecer mucho este programa especial que haya estado con nosotros. Fue Miguel García el que nos deleitó estos 30 minutos. A nombre de todos mis compañeros, yo lo espero la próxima semana. Soy Areri Sánchez. Hasta pronto.